Sí, buenas noches. Nuevamente tengan todos ustedes aquí en este miércoles en el programa Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión vamos a tratar el tema referente a tecnología de rehabilitación para la promoción y difusión de la salud. Es en el sentido que está con nosotros el doctor Iván Espinosa Galloso, que en alguna ocasión ya nos hiciste el favor, Iván, de acompañarnos. Sí es. En donde brevemente decimos que su objetivo es dirigir, coordinar y participar en desarrollos tecnológicos de gran impacto que contribuyan a mejorar nuestro entorno y región. Dentro del tema de calidad, el conocimiento vivo de la metodología de trabajo Six Sigma, interrelacionado con los departamentos de investigación de la Ferrari y el grupo de energía Saipem, además del grupo aeroespacial Alenia. Ha tenido cursos de calidad tomados en la planta de la Nissan en Tohoku, Japón, como parte del Simposio Internacional de Robótica celebrado el 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2005. Y dentro de las sociedades donde participa es miembro del Comité de la Federación Internacional de Máquinas y Mecanismos, IFT-OMM. Entonces, mi estimado Iván, el tema de hoy, que es tecnología de rehabilitación para la promoción y difusión de la salud, en ese sentido, ¿qué tipo de tecnología, de qué tipo de tecnología podemos hablar para este tema? Sí, básicamente es de máquinas, mecanismos y dispositivos dispuestos para ayudar a las articulaciones o al sistema óseo muscular de los pacientes, dado que es de rehabilitación mecano-postural. Perfecto. Aquí mencionas en alguna de tus gráficas que la posición al estar sentado y todo esto, pues nos da como resultado muchas veces con la gravedad el tener unos esfuerzos adicionales en el cuerpo, sobre todo en la columna, que te pueden perjudicar a largo tiempo, supongo, ¿verdad? Así es, miren, es sorprendente que uno de los primeros requisitos de nuestra Secretaría del Trabajo es colocar los parámetros de seguridad y riesgo para los empleados de una oficina. Distintos empleos tienen distintos riesgos, como todos lo conocemos, pero no se ha marcado aún el riesgo del oficinista. El hecho de estar sentado es un riesgo gravísimo de contraer lesiones de columna y, como lo habíamos mencionado, las lesiones de columna en el mundo son el laboral. Entonces, la Secretaría del Trabajo está preocupada porque no se le caiga a un hombre de que limpia los vidrios. Es muy correcto y está bien. Ese va a ser un traumatismo muy grave, pero tiene al 98% de la población de alto riesgo para contraer rectificación del cuello o escoliosis o una compresión lumbar, como todos vemos con nuestros compañeros de trabajo. Va avanzando el tiempo y resulta que aquel compañero que yo lo veía ágil, de repente no es, y pensamos que es la vejez o los años. Sin embargo, si este hombre se hubiera prevenido un poco y la Secretaría del Trabajo hubiera prevenido un poco, pues se podría modificar. Yo los felicito porque veo que han cambiado inmobiliario, y este inmobiliario sí nos permite estar en una buena postura, Muy ¿no? bien, o sea, por lo menos la columna vertebral un poco más recta, ¿no? Así es. Eso es. Ahora, esta tensión mecánica se produce al estar, por ejemplo, encorvado, ¿no? El hecho de que estemos fuera del eje de la columna ya nos genera esfuerzos adicionales a ella. Y sabemos que, pues, la columna es por donde pasa el sistema nervioso central y de ahí tiene todas las ramificaciones. Que muchos hemos sabido que tienen alguna hernia, algún disco salido. Esas, digamos, que son las situaciones más frecuentes que se dan en una columna. ¿O qué otro tipo de enfermedades o de, digamos, resultados de una mala posición pueden percibirse? Efectivamente, dado que el ser sedentario, estar sentado, involucra no tener grandes movimientos, los riesgos son
las enfermedades por compresión de la columna. Eso es. Que son muchas y muy distintas. Alguna, la primera que comentas, de llevar la cabeza por enfrente del eje, nos produce hipercifosis, que comúnmente se conoce como joroba. Joroba. Pero cuando pasa de los rangos normales es una enfermedad que va a causar compresión al corazón y también a los pulmones. Y la tensión a la columna, a la parte externa, ¿no? La parte externa. Sin embargo, ya el que comienza a hacer no sabe de los problemas, entonces va a estar asociado con problemas cardíacos, aparte de todos los asociados al cuello, que son mareos, dolores de cabeza, vómitos y un estado pues que a nadie se le desea o que se menciona en los sistemas médicos sin calidad de vida, simplemente por el hecho de no haberse sentado correctamente. Y, y de veras, basta nada más comenzar a observar. Tuvimos la oportunidad en la clínica Benedesere de hacer un muestreo con los estudiantes de licenciatura de la UAM. Ellos, afortunadamente, se les convoca a unas pruebas físicas cada año y nos convocaron para hacer el análisis postural de los estudiantes. Digamos, no es todavía el profesionista futuro, pero que tiene que hacer trabajo en escritorio, aquel arquitecto que, por ejemplo, tiene que pues, detallar. Dibujar, sí. Bueno, más del 90% resultaron fuera de eje. Estamos hablando de una juventud, ya no se hable de... Muy alto el porcentaje, ¿no? Altísimo. Hubiera esperado un 50%, algo así, pero no. De modo que, lamentablemente, al menos en la Ciudad de México, o bueno, al menos en este muestreo, y además los muestreos que ha hecho la clínica, somos una sociedad agachada, que no queremos ser agachados. Esto también es de ideología. Entonces, la idea de estos programas es que, bueno, si te al buen entendedor pocas palabras, escuchemos y comenzamos a corregir. Y también la cuestión social de la dominación y la conquista, sí, pues ya pasó, pero nos sigue quedando. Entonces vamos para arriba, ¿no? Ok, vamos a dejar de ser agachados. Exactamente. O agachones, ¿no? Exactamente. Eso está muy interesante. Y para eso se tiene que corregir de alguna manera con algunos aparatos que tú propones, ¿verdad? Así es. Una vez que uno tiene conocimiento de la enfermedad son deformaciones y calcificaciones. Es decir, una columna normal se le cambian sus grados de curvatura y además se calcifica. Entonces no hay forma de regresarlo en un solo movimiento de una sola forma. Al menos sabemos que esa columna está cargando nuestro propio peso, que hasta ese momento, aunque está enferma, no ha fracturado, ¿no? Entonces, lo mejor es ocupar el propio peso del paciente para comenzar a corregirlo. Y para esto se ha diseñado la tabla de inversión. La tabla de inversión es un sistema a un grado de libertad donde el paciente va a entrar en la tabla, va a colocar los pies, se le van a enganchar y un motor va a hacer que gire hacia abajo. Y para tener los beneficios de esta terapia basta que esté a más de 30 grados, de 30 a 45 grados es suficiente para que empiece a actuar. Y lo que se observa es que se mide a los pacientes antes de la terapia y después, y en general sufren un cambio de alrededor de 12 milímetros, 14 milímetros más o menos de extensión. Si el paciente lo hace con frecuencia y empieza a corregir las deformidades de la columna. Y eso es, correctísimo. Entonces entra la máquina, digamos, parado y poco a poco se invierte. Así es. Y queda la cabeza abajo. Ahora, esta inversión, ¿durante qué tiempo se mantiene en esa posición para que tenga un efecto? Exactamente. Estos cambios de 12 milímetros o 14 los podemos ver a partir del minuto y medio que el paciente está. De tal forma que es una terapia rápida y eficaz. Inmediata. Y es eso. Entonces, pues bueno, es también la importancia de este tipo de programas. La terapia ayuda a recuperar a nuestra ciudadanía, pero por razones que desconocemos o por falta de voluntad de las autoridades también, que ese también sí. No se coloca. No hay información, por ejemplo,
No hay información ni voluntad. Ni voluntad. Pero no todos, entonces poco a poco hay que permear, y es la importancia de este tipo. Okay. Esto de que una inversión se elongue, se amplíe la columna 14 milímetros, uh-huh. ¿Durante cuántas sesiones se tiene que hacer esto, o con cuánta frecuencia, para que ya vaya teniendo, digamos, beneficios permanentes? Porque yo supongo que deben haber beneficios permanentes. Así es. Entonces, si hay un paciente enfermo, pues se ha observado que con que se haga una vez cada tercer día, él va a tener beneficios, y más o menos el tratamiento. Aquella deformación, y pensemos que el paciente tiene 50 años, que sufrió a lo largo de 50 años, en 6 meses se le puede corregir. Se le puede corregir. Ahora, el tiempo en que el paciente está invertido, más o menos, ¿cuánto es? Se hace en minuto y medio, pero se pueden hacer 3 repeticiones de minuto y medio. Okay. Entonces pensemos en una terapia con descansos, porque hay que regresar, que el torrente sanguíneo vuelve a bajar. Eso es. Y pensemos en 10 minutos. 10 minutos. Por terapia completa. 3 o 4 inversiones. Y listo para lo que sigue. Ah, muy bien. Oye, pues está muy, muy interesante. Ahora, para pacientes que ya de pronto tienen una hernia, un disco desviado y todo eso, ¿esto sirve o no sí. o no funciona? Precisamente la hernia es la compresión excesiva sobre un disco que lo ha deformado y le ha provocado un pivote, un eso chichón. Es. A la hora que se extiende el cuerpo, pues también se extiende, y si la hernia está todavía no rota, entonces se regresa. Digamos, hay varios grados de la hernia, y la clasificación es que hay grado 1, grado 2, grado 3, hasta la ruptura. Si el paciente está en grado 2, tiene muy buen pronóstico de avance. Y cuando tiene un grado 3, es decir, que está ya con una protrusión bien definida, a punto de reventar, es más o menos muestra que aquellos pacientes que son candidatos por una cirugía de hernia de disco, uh-huh. el 60% de los que son candidatos ya no la requieren. Pues es un buen porcentaje. Es ya para los candidatos de operación. Sí, es que una operación, una columna vertebral, además es muy riesgosa, ¿verdad? Lamentablemente sí. O sea, quisiéramos decir que no, pero así como hablábamos que el estar sentado tiene su riesgo, sí. Bueno, las cirugías de columna tienen su riesgo, y lo que tiene que hacer el sector salud es comunicarlo. ¿Qué hace el sector salud? Bueno, tiene una serie de jóvenes que está formando en traumatología y los manda a practicar, a ver qué grado de éxito tiene. Sí. Es triste, si las personas son con ese riesgo, pues aunque el joven tenga que practique en otra dirección. Sin embargo, bueno... Con un robot o algo por el estilo, ¿verdad? No hay el riesgo de muchas veces perder el movimiento, ¿verdad? Así es, todos sabemos, con los años uno va aprendiendo, y entonces se entiende que el sector salud también tiene que formar a las nuevas generaciones, y las forma con los pacientes. El médico encargado responsable, pues ni siquiera se presenta a la cirugía. Es tremendo eso. De tal forma que esto motiva a la población a protegerse más, claro. y a cuidarse más. Así es. A ver, por lo que mencionabas en un principio de una muestra de alumnos en una universidad, el 90% que salía con este tipo de problemas, eso nos dice que es un problema de salud pública, ¿verdad? Es un problema de salud pública gravísimo, que el sedentarismo todavía no se está atendiendo. Hoy se atiende el síndrome metabólico, y se sabe que ser sedentario promueve las enfermedades del síndrome metabólico, pero aún no se ha catalogado como enfermedad del ser. Sí, es que es un tema que uno piensa, bueno, a ver, de estar parando me canso, ¿no? Y uh-huh. me siento, pero si entonces no tomo la posición adecuada, pues me puedo lastimar la columna. Así es. Porque un promedio de un trabajador de escritorio o un estudiante mínimo tiene 4 horas de estar sentado, ¿no? Mínimo. Así es. Y un máximo de 6 horas, ¿no? Hace una pausa y luego va a regresar otras 4. Otras 4 horas, entonces son muchas horas para, estar en una mala posición, no tener El proceso es el mismo de las estalactitas y estalagmitas en una gruta. Uh-huh. En un día no se nota,
la transformación, pero al cabo del tiempo se forma la columna, uh-huh, o se forman las estrellas. Así en las nosotros. Columnas, y además eso, el estar sedentarios también adentro, sin hablar, adentro es una gruta, si nos metemos adentro nosotros seríamos una caverna, ¿ves? Donde los huesos sí forman estas estalactitas y estalagmitas que se llaman osteofitos, que a veces pican al sistema. Entonces, el plano físico del ser humano está diseñado para moverse. No tiene otra justificación nuestra estructura. ¿Sí? ¿Para qué tengo este grado de libertad si no es para recolectar una fruta o hacer alguna función? El agacharme, el estirar, todo, pero lo tengo que practicar. Lamentablemente, si no lo practico, tengo la posibilidad de atrofiarme. ¿Sí? Ahora hay otra, pues atrofiarme y deformarme si no lo practiqué y me quedé. Eso es muy natural, ¿no? Para que evolucione una especie, pues son hasta millones de años, muchas veces, ¿no? Así es. El hombre moderno, con la modernidad, las comodidades que tiene del automóvil, del transporte, etcétera, etcétera, y de estar sentado en un techo y todo lo demás, y trabajar más horas, porque ahora tenemos luz eléctrica. Antes se iba el sol y hasta ahí, ¿no? Era una forma, sí. Era una forma, ¿no? El reloj biológico estaba adaptado a eso. Exactamente. Pero cada vez el cuerpo se le va llevando a puntos cada vez más extremos. Haciendo, ¿no?, conciencia. Por eso hablo que es un riesgo de salud pública, donde la Secretaría del Trabajo sí lo tendría que ver y mandar a los empleados, a como algunas otras sociedades, que a las 4 horas o a las 3 horas y media, bueno, tuvieron una sesión de movimientos, que lo están tratando de llevar. Pero no se da así casi nunca, ¿verdad? Todavía no. Muy bien, ahora... Y también las resistencias. Si yo como empleado, si me dicen, bueno, pues sí, si yo ya me acostumbré a esto y esto me gusta y ahora me dices que me mueva, ahora hay una resistencia personal a hacerlo. Entonces, hay doble resistencia. Una es el ejecutarlo y tener las políticas de salud pública, y la otra es la resistencia de la población a decir, bueno, ¿y por qué me vas a mover, no? Claro, yo no quiero, así uh-huh. Se debe todo dar, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta tabla es un producto de, digamos, de una idea, de quién, cómo se da, qué tipo de tecnología es, o sea, de qué país es, cuánto cuesta una tabla, y todos estos temas, porque nosotros sabemos que muchas veces la salud pública es 100% de remedios, ¿no? Uh-huh. O sea, para remediación, uh-huh, pero hay poca preventiva, ¿no? Así es. Entonces, pues muchas de esas tablas pueden hacerse de tipo preventivo, ¿no? Claro que sí, pudieran estar en los parques de la ciudad, por ejemplo, y de la ciudad y de todas las ciudades y de los municipios públicos, por ejemplo. Así es, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, yo por ahí en algunos centros comerciales también he visto camas de masajes. Claro. Que las rentan, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces la gente pues puede ahí, hasta puede ser un negocio esto, ¿no? Que alguien ponga sus tablas y a ver, le damos que lleguen y que se vámonos, ¿no? Así es. Pero ¿cuánto cuesta una tabla de estas? Una tabla de estas comercialmente cuesta alrededor de 50 mil pesos. Ok, la inversión no es baja para empezar. No es baja, pero digamos para un parque, bueno, pues no un parque de alguna urbe del país, pues bueno, está, pero así como están los secretarios, eso, bueno, podemos pensar que es alta, pero esta está motorizada, pudiéramos, claro, tener algo que utilizar mecánico que se pueda mover y reducir los costos, que costara la mitad, por decir, no, tal vez en 12 mil pesos se pudiera presentar. Correcto. Sí, porque en un momento dado también el tema de la energía eléctrica no en todos lados también se tiene posibilidad, ¿no? Uh-huh. Así es. Perfecto. Ahora, pensando en eso, en que es un programa público, pues tendría que atacarse de manera masiva y se me ocurre que esa podría ser una forma, ¿verdad? Ahora, ¿de qué patentes, de qué nacionalidades? Hay una patente, hay varias patentes en tablas de inversión. Claro. Hay patentes inglesas, patentes, sí, norteamericanas sobre todo. Ok. La nuestra no la tenemos patentada. Muy bien. No por ninguna otra causa, sino también el hacer una patente en México es costoso.
Tardado, bueno, pero el trámite, ajá, entonces, bueno, las cosas también pueden surgir sin patente, y al menos en la clínica está la máquina para quien la requiera. Bueno, y pensando en eso, ¿dónde está la clínica? La clínica está muy cerca del Metro Copilco, en la zona sur de la ciudad. Ajá. Se encuentra a 5 semáforos del Metro Copilco, sobre el eje 10 Sur, en el okay. 443. Del eje 10 Sur, del 443. Y ahí cuentan con varias tablas. Así es. ¿Y una sesión de esto, más o menos, en cuánto sale? Sí. Una hay que pagar? Sí, para una sesión hay que pagar 100 pesos. Ok, correcto. Y digamos, en un tratamiento, ¿de cuántas sesiones estaríamos hablando? En un tratamiento podemos hablar de, precisamente como no es un tratamiento corto, pensar en 6 meses, sí es corto en el intervalo de vida. Claro. Lo que hace la clínica es un plan mensual de tratamiento. Muy bien. Y tenemos planes de tratamiento mensuales por 1,400 pesos. Bueno, que es además, es una ganga pensando en el costo de una operación ya diagnosticada para columna, ¿verdad? Pues así es, y como hablábamos en el programa anterior, si soy capaz de invertir 3,000 pesos en cambio de llantas, alineación y balanceo, sí. Bueno, que no sea capaz, pero todavía en México eso existe y lo vemos mucho en la clínica. Sí. Nos ven como llegan en la desesperación, no es eso, se convierten ya en la etapa terminal, digamos. En ¿no? la etapa terminal, y los pacientes, bueno, pues cómo no, como si tenía la información, no me atrevía a invertir. Entonces, es parte de lo que se tiene, pero sí, nuestras políticas de salud pública deben continuar trabajando en la parte preventiva. Efectivamente, ahora, eso es lo que te cuenta. Muchas personas que no tienen alguna lesión, no lo han percibido, no hay dolor y todo eso, eso también puede hacerse de manera preventiva, ¿no? Ah, claro. Sí, y no te genera ningún problema. No, genera, la salud. Genera beneficios. Los pacientes que son sanos y que no tienen ninguna enfermedad de columna, aún subiendo a la tabla, de todas formas se extienden. Claro. Y se van a extender un poco más que aquellos. Y eso nos alivia de la posición natural. Ahora, para definir el tratamiento, obviamente hay que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Claro que sí. Es en ese sentido, los miden, las curvaturas, las desviaciones, y en función de eso ya dan el tratamiento adecuado para cada uno. Es otra tecnología que se ha desarrollado en la clínica, sí. Que a través de sistemas multimedia logremos medir los grados de deformación y entender cuáles son los avances. Muy bien. Y esto nos permite también ver y metodizar los tratamientos para saber que no estamos hablando en el aire. Entonces tenemos casos de pacientes que en 2 meses han corregido de cabeza 12 centímetros hacia atrás, hacia la curva normal. 12 centímetros. Por ejemplo, en las gráficas que se muestran, cada cuadro equivale a 5 centímetros. Si tú es cuentas, muchísimo. El número de centímetros que avanzó es alrededor de 4. Es muchísimo, ¿eh? Pues bueno. Muchísimo. Pero aquí viene otro tema que yo creo que está realmente asociado. También tenemos el muy poco, ¿cómo se llama? Orgulloso primer lugar en obesidad a nivel mundial. Así es. Tanto infantil como adulto, ¿no? Y eso es muy obvio que es también un sobrepeso. Un sobrepeso, y normalmente es hacia adelante, ¿no? Exactamente. A todos alguna vez se nos ha caído una repisa por sobrepeso. Ajá. Al ciudadano o en general a todos los seres humanos nos cuesta mucho trabajo vernos como estructura. Sí. Pero si nuestra estructura está con sobrefuerzas y sobrecargas, pues va a fallar como cualquier estructura falla. Obvio. Tal vez no el primer día, pero sabemos que una de las causas principales de las fallas de la estructura es la dinámica de la fatiga, movimientos repetitivos que están constantes hasta que... Por eso las señoras cuando se embarazan tienen problemas fuertes, ¿verdad? Así es, sí. Pero lo bueno es que eso es ciertamente temporal. Así es. En un caso de la obesidad, bueno, pues vamos a tener una sobrecarga en el transcurso de tiempo que estemos en sobrepeso o obesos.
Y supongo que también el tema del tratamiento debe ser un poquito recomendación de bajar de peso y cosas de ese tipo, ¿no? Como puedes ver en nuestra gráfica, los pacientes no solo corrigen posturas, sino que también reducen y cambian medidas. Hábitos alimenticios. Sí, porque esto te lleva a un problema realmente de salud muy importante. O sea, si realmente la desviación de las columnas y todo esto tiene que ver con sobrepeso, y sabemos que tenemos un gran porcentaje de habitantes con sobrepeso, niños y adultos, pues entonces se agrava el problema, ¿no? Es claro, sí, así es. De tal forma que sí, debemos que comenzar a considerar que el sedentarismo también es una enfermedad de salud pública y se tiene que poner como una emergencia. Claro, sí, el ejercicio físico es muy importante. Estamos diseñados, como bien mencionabas, para movernos, para inicialmente cazar nuestro alimento, ¿verdad? Así es. Y pues ahorita ya todo está a la mano, ¿verdad? Ahora, eso es respecto a la columna. Respecto a otras partes del cuerpo que por el mismo tema de mala posición o de sobrepeso empiezan a sufrir. ¿Cuáles son? Sí, bueno, también las rodillas, se van a desviar y se van a comenzar a sobregastar. Entonces hay artrosis de rodillas y llega a ser tal el desgaste de algunas rodillas para algunas personas que las muelen completamente, así como los dientes cuando el paciente presiona mucho, también la presión sobre las rodillas excesiva, y caminar desbalanceado en otros casos, provoca que la rodilla se acabe. Para esto, igual, a partir de los años 70, se pensó en envolver a la rodilla con dos amalgamas, una superior y otra inferior, colocando entonces un pequeño cojín de amortiguador entre estas dos y se llama la prótesis total de rodilla. Ahora lo estamos hablando así, pero imaginemos que estuviéramos en un quirófano donde tendríamos que hacer estos cortes y la pregunta es cómo se hacen los cortes y cuál grado tengo que colocar. Entonces, inicialmente los médicos los hicieron como Dios les dio a entender, y había demasiados fracasos en estas cirugías. Puedes quedarse inválido finalmente, ¿no? Pues sin movilidad ¿Verdad? de la piel. Poco a poco se hicieron guías de corte, de tal manera que se fijaba un instrumento donde se mete una cizalla, pero ya guiada con una rendija, donde el cirujano lo único que hace es colocarla y después meter la guía de corte. Y una vez que se hacían estos cortes, pues rogar a Dios que la prótesis Bien. embonara. Poco a poco esto fue progresando y entonces se fueron colocando marcos de referencia en la parte de abajo, en la pantorrilla, en el muslo, tomar dimensiones y también alinear a la prótesis para que el eje del pie coincida con el eje de la cadera. Eso fue un desarrollo tecnológico que cobró alrededor de 15 años de investigación, pero hoy está resuelto. Y el último paso fue decir, bueno, dado que los instrumentos de corte son mucho más precisos que una cizalla, ¿por qué no tener un instrumento de corte o un robot que realizara los cortes adentro de la rodilla? Ya muy precisos. Ya muy preciso. Y entonces, estos han sido algunos intentos por llevar la máxima precisión. En la práctica se ve que las guías de corte con referencia y que solucionen son funcionales y no se necesita tanto un robot. El robot lo hace mejor. Pero ya las guías de corte hoy Ayudan mucho. ayudan mucho y también el robot va a ayudar mucho más. Solo que ahí en la inversión del robot sí podemos pensar que los robots ortopédicos tienen un costo de 2 millones de dólares, ¿no? Nada más. Nada más, el ortopédico, el dedicado a pura rodilla. A pura rodilla.
Sí, porque está programado para precisamente hacer esa labor, ¿no? Uh-huh. Ahora, es muy frecuente este tipo de colocación de prótesis para rodilla, porque a mí se me antoja, así sin saber mucho del tema, que el tener que meter una prótesis entre hueso y hueso, porque eso es lo que sucede, ¿no? Uh-huh. En la rótula, así, ¿no? Así, dos, en la rótula, ahí metes una prótesis para que ya no... La rótula se mueve, se quita. Sí, exacto. Se deja fuera. Y se mete una prótesis en el hueso de arriba, que sería la cabeza del fémur, y en el hueso de abajo, que es la cabeza de la tibia. Todos los ligamentos y toda la musculatura, olvídate, se va a romper y se va a desechar. ¿Y entonces ya no vas a tener movimiento? Se dejan los músculos de atrás. Ah, okay. Y bueno, no toda, pero gran parte de la musculatura. Después, con las suturas y las cicatrizaciones, ya va recuperando. Va recuperando, sí. Okay. Y sí se tiene movimiento. Y hay quien, el cuerpo humano es tan extraordinario que hay quien ha corrido un maratón con prótesis de rodilla. Ah, caray. Entonces, no, pues eso es una maravilla. A veces hay ya quienes ya no corremos el maratón. Pero también hay aquel que rechaza el implante, o aquel que nunca le fue funcional. ¿Y más o menos qué porcentaje de éxito se tiene? Nuevamente es un porcentaje alrededor del 60%. Hace algunos años era mitad todavía. Muy bien. Entonces ya le van ganando a la se le va a ganando la probabilidad. Así es. Pues eso es muy interesante, porque es en función de la experiencia, del conocimiento que se va adquiriendo con el tema de, como dicen, éxito fracaso. Así es no hay otra forma de y también depende del organismo y del grado de, digamos, de deterioro que tenga la rodilla también, ¿verdad? Así es y de la condición del hueso. Sí, hay factores que van a propiciar un éxito o un fracaso. Ahora, otro tema es el robot Caspar, que eso fue desarrollado en el proyecto de robótica médica en el Politécnico de Milano, ¿verdad? Así es. Este robot Caspar, ¿qué funciones hace? Este robot es un robot ortopédico y la función que hace es precisamente hacer el trasplante de cadera. También hay una prótesis en la cadera, ahora es la cabeza arriba del fémur y la pelvis. Y también hace el trasplante de la rodilla, fue pensado para estos dos. Sí son frecuentes los trasplantes, digamos, este proyecto se desarrolló en Italia y trasplantes de rodilla al año se hacían 30,000 trasplantes de rodilla. Caray, es altísimo. Es súper alto. Entonces, por eso, bueno. Pero llegan de todo el mundo, supongo, nada más de Italia. Bueno, vale la pena destacar que la individualidad de los países europeos provoca una alta competencia y en general son pacientes locales, nacionales. Okay. Entonces, Francia hace otras 30,000, uh-huh. España hace otras 30,000, Alemania hace otras 30,000. ¿Y hay una edad típica en donde se hace este tipo de cosas? ¿O es indistinta la edad? Hay curvas pico por edad. Uh-huh. En general son adultos avanzados o primeros años de tercera edad. Sí, porque también hay deportes que desgastan más las rodillas que otras, ¿no? Así es. Por ejemplo, se dice que el tenis es uno de ellos, el soccer, o sea, aquellos que tienen frecuentes cambios de dirección, ¿no? Así es, el fútbol americano, por ejemplo. Entonces, Te rompe todo. Entonces, sí es interesante ver cómo aún hay el deporte sano, pero sin que se rompan las tensiones propias de la estructura. Haciendo deporte también es otro riesgo, y hay deportistas que rompen estructuras o desgastan sus huesos por un exceso de esfuerzo. Y estos deportistas son los que vuelven a correr el maratón aún con la prótesis. Sí. Lo que no saben es que 15 años después pues van a estar otra prótesis. Otra prótesis.
Y cada vez va a ser más complicada la No, no, recuperación, ¿no? no siempre la moneda cae del mismo Sí. lado. Ojalá y que sí, y se les Exactamente. desea lo mejor. Oye, pero prótesis de cadera, eso es realmente novedoso, ¿no? Bueno, lo de rodillas también, pero cadera está más complicado, ¿no? Es más común que se fracture la cadera y sobre Más seguido. todo a nuestras mamás o a nuestras abuelitas. Por la osteoporosis y eso. Lamentablemente Ok. así es. La unión del hueso del fémur está en cantilever. El fémur sale y para incrustarse en la cadera no se incrusta normalmente. Directo. Va en Está fuera. cantilever, sí, va. Ah. Y entonces este cantilever es otro riesgo de mayor Pues fractura. sí. Le sucede también a los varones, pero Claro. un alto porcentaje ocurre al desplazar un mueble, por ejemplo, que se quiere barrer debajo de la cama, no se tiene la paciencia de bajar, se empuja con la pierna y rompe la cadera. Claro que no fue esa fue la gota que derramó Pero el ya vaso. venía con problemas anteriores. Sí, y lamentablemente con el cambio hormonal que sufre la mujer, entonces las Sí, fracturas claro. de cadera también son un grave problema de salud pública de toda la nación. Fíjate que uno se pensaría que normalmente este tipo de fracturas son por caídas, pero así por labores cotidianas No, y no, hogareñas, parecería que no, ¿verdad? no. Así es. Y bueno, pues su servidor tuvo la fortuna de pues llevar primero ponerlo en marcha al robot. Y una vez que está puesto en marcha, ¿Participaste en el diseño y en el concepto o cómo? así es, a mí me entregaron una posibilidad para ejecutar y bueno, me tocó hacerlo ejecutar haciendo las modificaciones requeridas para que esto funcionara. Eso es. Pero desde el punto de vista médico, debe haber un equipo en el tipo de robótica, electrónica y todo lo más. Son equipos Multidisciplinarios. multidisciplinarios y grandísimos. Ajá. Solo que el proyecto había fracasado, entonces Okay. en este caso me tocó pues realzar al proyecto. Sí, porque nos dices que fuiste el responsable de la puesta en marcha, Me tocó esa que grandiosa oportunidad ajá. que sí de alguna manera nos prepara para darle el consecutivo Claro. a lo que ve. Sí, porque ya una puesta en marcha una máquina de estas, que yo supongo que no debe haber muchas en el mundo. Pues es una gran satisfacción y un gran conocimiento además, ¿no? Sí, es una gran satisfacción. Y también comentas referente a las rutinas de robótica médica para inspección de pacientes. Este robot es como un escáner, digamos. Así es, cuando hay una emergencia, a veces no se encuentra precisamente el médico de urgencias para atender y se pueden comenzar a tomar datos del paciente, datos de ultrasonido, de temperatura, de rayos X, y la idea es que haya un robot de emergencia, que se ha trabajado mucho en eso también. En general la investigación a nivel mundial es avanzada. Y Italia pues no se quedó atrás y sí tiene su rutina de robots de emergencias donde también me tocó participar. Eso es para toma de muestras y cosas así, ¿para eso sirve? Para eso sirve. Ah, caray. O sea, se hace muy rápido y un solo movimiento, ¿no? Y de un solo movimiento y el objetivo es que tal vez esto se pueda llevar incluso adentro de la ambulancia para que cuando llegue el paciente al hospital Ya lleven las Ya muestras. lleven los datos y ya lleven las muestras. Eso está muy interesante. Súper fabuloso, ¿sí? Claro, y además Italia pues es vanguardia en diseño industrial, ¿no? Sí, se ha mantenido ahí, lo entendieron desde que los romanos conquistaban al mundo, han seguido conquistando y han mantenido Tienen el espíritu. el espíritu. Muy bien. En México también has participado en la solución del proyecto mecánico de hermeticidad y participe en el control de la construcción y desarrollo del primer ventrículo de estencia cardíaca mexicana. ¿Es el marcapasos famoso o es otra cosa? Es el corazón como músculo también va sufriendo vejez, va sufriendo daños, va sufriendo enfermedades y el último impulso que tiene el corazón en su cavidad última por donde pasa la sangre oxigenada, que es
El ventrículo, a la hora que el ventrículo contrae, cuando el corazón tiene una enfermedad, deja de expulsar con fuerza esa sangre. Ya no circula bien la sangre. Ya no circula, se estanca. Okay. La idea entonces es hacer un bypass y que esa sangre que envía el ventrículo cansado lo capture otro ventrículo. Y ese ventrículo lo impulsa y lo lleva a lo largo. Entonces es una máquina. Es una máquina, una bombita. ¿Y trabaja como que muscularmente o con una pila? O con... Ajá, trabaja en el diseño en el que yo participé, se hacía el bypass directamente a la salida del ventrículo o sobre la aorta, pero muy muy cercano, capturaba y lo capturaba en un saco de silicón y entonces por compresión de aire comprimíamos la sangre que estaba ya en el... En la cápsula de silicón, y esta bolsa de silicón a la hora de comprimirse por aire expulsaba la sangre y ya la inyecta nuevamente a la aorta del paciente y esto funciona. Estos proyectos se llaman ventrículos artificiales o en inglés se llama. ¿Y qué fuerza es la que hace que de la bolsa de silicón se expulse? ¿Con qué fuerza Entonces se trata de igualar a las capacidades humanas y entonces se trata de que esto expulse alrededor de 140 milímetros de mercurio de presión. Uh-huh. Entonces se gradúa la máquina para comprimir y contraer con 140 milímetros. Pero la energía, ¿dónde lo obtiene la máquina? Ajá. La energía está asistida por está conectada a un compresor. Un compresor pero automatizado que mide varias variables. Uh-huh. Y que lleva entonces los latidos del paciente. Okay. Entonces está monitoreado el paciente y la máquina le inyecta el aire al ventrículo artificial. Okay, pero entonces es externa, no es ambulatoria. El paciente, aunque no es ambulatoria, propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor. Bueno, tuvimos una pausa en el programa debido a un efecto técnico de unas pilas en un micrófono, pero regresando al tema del ventrículo, comentabas que estos ya se han fabricado para que sean ambulatorios al 100%, ¿verdad? Así es. ¿Y a quién se le aplica? Bueno, inicialmente se aplicaba a pacientes en espera de un trasplante de corazón. Entonces ya se sabe que a lo mejor en 2 semanas llega el corazón, entonces al paciente, para que pueda comenzar a oxigenarse y no perder vitalidad, ¿no? Entonces se le asiste por el ventrículo 2 semanas porque va a estar sometido a un trasplante de corazón. Ya, o sea, puede pensarse preparado.
en que no es un aparato permanente, vamos a llamarlo así, aunque pudiera hacerlo, ¿verdad? Así es. En caso de que no llegara un corazón nunca, ¿verdad? Así es. Hay récords, y de los que yo tengo entendido, el tiempo que más ha vivido un paciente es de año con ventrículo. Y medio. Con ventrículo es de año y medio. Año y medio. Bueno, pues un año y medio le sirve para poner en orden todas sus cosas, no, por claro lo menos, que sí, ¿no? No, no, por supuesto. Dios nos libre de una situación sí. así, pero año y medio es muchísimo. Pero además no es por esto que el dispositivo tenga que dar año y medio. La vida está llena de sorpresas. Y la primera sorpresa es que la sangre es un tejido que no le gusta pasar por el saco de silicón. Y cada golpe le irrita. Okay. Hasta que va agotando a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, etc. En principio, sí, cuando esto se utiliza por 2 semanas, todo está fabuloso. Después se va deteriorando. Pero si no se encuentra donador pronto, entonces la fricción mecánica del dispositivo sobre el tejido sanguíneo tiene consecuencias. Entonces, claro. es sorprendente, pero así, de tal sí. manera que. Pues bueno, ya con estos datos se busca hacer las estructuras con los materiales que menos problemas generen al organismo en sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero de todas maneras esto es una especie de paliativo, pues ya para encontrar en tiempo un órgano sustituto, ¿verdad? Y la idea es, son pacientes que son candidatos, por ejemplo, a un paro cardíaco, que el corazón ya está tan cansado que tal vez en un momento dado pare. Puede tener un paro, entonces no para, continúa y entonces ya viene el trasplante de corazón. Sí, pues está muy bien. En ese caso, un año o 6 meses es son estupendo. Muy buenos, ¿verdad? Para cualquiera. Estar muerto ahorita, durar 2 o 6 meses es una gran diferencia, ¿verdad? De tal forma que este fue un proyecto exitoso mexicano. Y aquí sí la patente se logró vender. Es mexicana. La patente fue mexicana y se vendió ya a un inversionista extranjero, que ya lo produce de manera industrial, digamos. O incluso, tal vez también podemos pensar que hay varias marcas exitosas de dispositivos. Ajá. Que no quieren competencia y entonces compran cualquier desarrollo para modificarlo y evitar que les compita la patente. Ajá. Entonces, como se va haciendo exitoso un proyecto, bueno, le buscan la manera de frenarlo, claro, y se apoderan de, sí, de la patente. Y bueno, pero de todas formas ya es útil, ¿no? Ya es útil, ya la utilidad ya está vista y eso es lo importante, el ¿no? El proyecto yo no tengo la cifra, pero puedo pensar que tal vez se vendió por tal vez $5 millones. Ah, muy buenos. Son excelentes para al generador de, claro, de la idea proyecto. Del proyecto. Y aquí precisamente comentas que el banco de pruebas, digamos, del ventrículo lo construiste y diseñaste para obtener certificación en el Texas Heart Institute. Así es, los dispositivos necesitan una certificación. La de historia clínica, ¿no? Supongo. Así es, y ver que esto funcione y que mantenga en vida a un cerdo, a un cordero, por ejemplo. Exactamente. Y entonces el dispositivo pasó las pruebas y tu servidor tuvo la honra de hacer el banco de pruebas a nivel laboratorio para que pudiera darse la certificación. Muy bien. Ahora, todos estos aparatos, como hemos visto, son precisamente usando tecnología novedosa y tecnología que con mucho ingenio ha permitido que pues alargar la vida, ¿no?, del ser humano, tanto la vida útil en el sentido de las prótesis, uh-huh, la vida útil en modificar el tema de columna vertebral, así es, de la cadera, esto del ventrículo, así es. Y cada vez tenemos esa posibilidad de que la tecnología va creciendo de tal manera que la vida útil y digamos una vida, vamos a llamarlo así, con calidad, con un nivel de calidad importante, se pueda mantener hasta ya edades más avanzadas que antes, ¿verdad? Claro que sí, y esta es la muestra que van teniendo las sociedades, ¿no? Entonces, sí se alarga la vida. Finalmente, hasta que uno no está en una
problemática de salud, entiende lo que cada quien va a sentir, pero se dice que la salud tiene valor hasta que la pierdes, ¿no? Hasta que la perdemos, pero entonces una vez perdida, pues se busca cómo extenderla, ¿no? Sí, sí, sí. Y y bueno, sabiendo que esto sucede a diario, pues volvemos a lo mismo, que lo mejor es trabajar en políticas de prevención de salud y no de soluciones. Sin embargo, las emergencias y los casos van a seguir. Claro. Y la evolución de los sistemas va a continuar. Exactamente. Ahora, pues acá comentas algo muy, muy importante, referente a que la ciencia y la tecnología aplicada a la solución de problemas de salud son herramientas poderosas que sin duda nos guiarán a mejores y más prácticos resultados. Ahora, en México, ¿cómo está ese estatus de desarrollo tecnológico para este tipo de aparatos, este tipo de prótesis, de ayudas para una mejor salud? En México, curiosamente, en este sexenio comienzan a cambiar las cosas a favor, y por no decirse extraordinarias. Entonces empieza a haber varios, mucho más fondos de los que había para comenzar a tratar de solucionar algunas problemáticas. Lamentablemente todavía está muy destinada a centros públicos de investigación, es decir, universidades y centros que dependen directamente de gubernamentales. Hay apoyos para las industrias, pero no apoyos directos, hay algunos estímulos fiscales también, pero todavía falta que esta parte de fondos vaya hacia la industria o hacia los profesionistas. Uh-huh. Si algún profesionista no participa de forma directa con alguna universidad o algún centro de investigación, pues está muy fuera de los fondos. Sí existen, sí hay formas, sí hay varias, pero en general todavía la industria de la microindustria o el profesionista que no tiene a los amigos o a los conocidos, que nos da los apoyos, los da. Unos son el CONACYT y otros son también directamente las secretarías, pues todavía está. Sin embargo, como te digo, en Baja California Norte está un centro de investigaciones que se llama el CICESE, y le acaban de dar la mayor inversión que jamás nunca se había dado en México para comenzar a investigar en los problemas de perforación profunda, ¿no? Ahí hay oceanografía, hay también física aplicada, telecomunicaciones, y entonces pues ellos tienen la encomienda de solucionar a nivel nacional el problema de perforación profunda, y les han dado todo, así como Kennedy dio la indicación de que vamos a la luna, nuestro gobierno dijo, bueno, hay que hacer la perforación profunda. En Ensenada. En Ensenada. Y para este tipo de tecnología, ¿sí hay el instituto, la tecnología, el conocimiento para desarrollar? Para este tipo de tecnología, el día de hoy yo diría que no. Existe, las autoridades van a decir, bueno, siempre he estado ahí, pero hasta que no se haya un encuentro y digan, bueno, pues va, hasta el día de hoy no hay mayor desarrollo en el país. Y tengo contactos con Nacional de Rehabilitación, ellos van muy pujantes, pero son y esto es muy bonito, que tenemos que ser multidisciplinarios, aunque tienen un departamento de ingeniería, de biomecánica, de telemedicina, pues los proyectos, como te digo, duran 10 años o 15 años en hacerse realidad. Entonces, si tienen cuatro equipos de trabajo, bueno, pues estamos hablando de 10 proyectos a lo largo de 15 años, pero no hay todavía el impacto a nivel nacional. Y esto es también lo que tienen que entender las autoridades, que los problemas a veces no se solucionan en uno o en tres, sino se solucionan en más de un sexenio. En, ¿verdad?, más de un sexenio. Sí, definitivo. Ahora, ¿de estas máquinas existen en el país algunas o aún no? Sí,
Estas máquinas sí existen y los hospitales del sector público los tienen, los hospitales de tercer nivel lo hacen, tienen estos dispositivos, robots ortopédicos, tengo entendido que no, pero sí hay robots laparoscópicos. El Tec de Monterrey tiene un robot de cirugía laparoscópica que llegó hace muy poco, en el 2007. Y a Zumpango acaba de llegar un robot de cirugía laparoscópica en el 2014. Muy bien. Zumpango es el hospital de los priistas, que queda muy cerca de la zona priista de México. De México, correcto. ¿Y en Zumpango es un hospital privado? No, 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 ¿Es público? es de la Secretaría de Salud. Correcto. Y eso es algo fenomenal. Pues sí, definitivamente, ¿verdad? Ahora, ¿tú qué propondrías para, vamos a llamarlo así, se debería crear un instituto de investigación, un instituto, una agencia, así como la Agencia Espacial Mexicana, algo para desarrollar ese tipo de tecnología? Pues por supuesto que sí, se pudiera crear un Instituto Nacional de Dispositivos Médicos para o un Centro Nacional de Máquinas y Mecanismos para la Salud, y también un Centro Nacional de Máquinas y Mecanismos para los problemas nacionales, de agricultura o de cualquier otro índole. Pero sí, la Secretaría de Salud tiene Dirección. una dirección adjunta de tecnología médica, pero realmente hasta el día de hoy no hay desarrollo. Es una dirección que supervisa las nuevas tecnologías y quiere que el país, somos países compradores, pero Tiene que saber comprar por lo menos, ¿verdad? es lo que hace la Secretaría, son compradores y bueno, al menos intentan saber comprar. Si todavía les falta, si me escuchara aquí, harían un berrinche. Sí. Sin embargo, nos tenemos que dar cuenta que no podemos ir siempre por la parte fácil de comprar todo nos da estatus. Imagínate, yo compro una tecnología, la tecnología sirve y pues me paro el cuello, ¿no? Pero ataco a muy poco a mi población. Entonces es momento de llamar más a la creación y de llamar a la inventiva nacional Nacional. con centros de investigación donde al menos por sectores, sur, noreste, sureste, centro, se tenga uno de estos laboratorios y centros de desarrollo para que en conjunto se trabaje y se permee la solución. Bueno, y lo que tu gran experiencia en el extranjero donde se ha desarrollado este tipo de tecnología, pues nos dice que sí es posible, ¿no? Ah, sí, esto es real, por supuesto que sí, sí es posible. Bueno, pues ahí queda la propuesta. Esperemos que pueda caminar. Y pues muchas gracias por tu participación en No, ese programa, que nos haces el favor de acompañarnos nuevamente, Iván. Y como siempre, pues te agradecemos mucho y te entregamos aquí un reconocimiento, un agradecimiento por tu participación en el tema de tecnologías. ah, muchísimas ¿Eh? gracias, ingeniero. Sale. Muchas Y gracias. pues daremos seguimiento a las nuevas ideas y a las nuevas tecnologías que puedan surgir, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien. Pues buenas noches amigos, y hasta la próxima semana a esta misma hora de 8 a 9 con Profesionistas por el Progreso. Hasta luego.